Bueno, chavales, ya hemos llegado de Jerez. Bueno, hemos llegado hace unas horas y ya he estado trabajando, que he llegado bastante tarde y me he tenido que quedar más porque me he levantado a las 7 de la mañana. Hemos salido a las 7 y pico, casi 8. He cogido el coche, Lilis ha dormido todo el viaje. Bueno, la cosa es que me levanto a las 7 de la mañana después de que el puto perro no me dejara dormir en toda la noche porque está todo el rato haciendo ruidos como de ser deforme, ¿sabes? No, he venido a la ofi corriendo, pero he llegado hiper tarde y me he tenido que quedar hasta más tarde, lo cual es una putada. Bueno, hemos terminado hoy un duro día de trabajo y voy a ir al gym. No he ido solo un día, chicos, por ahora llevo dos. Bueno, todavía no he llegado a entrar, estoy en el parking. Pero voy a ir, ¿no? O sea, estoy aquí, tengo la mochila y... Podría irme a casa y jugar al Hearthstone, pero vamos a ir al gimnasio, anda. Bueno, vamos a ello. Vámonos. No sé cómo hemos acabado un varillo en Majadahonda. Vámonos. Vámonos, con toda la lluvia rica, chavales. Vámonos. ¡Vámonos! Hemos quedado con una rider de scooter pro muy guapa. Pero muy guapa de café. Scooter muy guapa. Guapa no lo sé porque jamás la he visto en persona. Pero. Se llama Marina. Y pues nada, está aquí en Madrid haciendo no sé qué, de una promo de una tienda, no sé cuántos, iba a grabar. Y ha dicho que la grabemos y vamos a conocerla. Es con la GoPro, tío. Es una cara profesional. Los profesionales no la utilizan porque se le lleva de las manos, pero nosotros somos profesionales actores. Y esto es la Gran Vía de Majadahonda. Y me meo mogollón, pero mogollón. Pues no sé por qué estamos aquí, ¿sabes? Con Marina, na. Y muchas tablas. En el techo. Corre. Gumber, haz algo, liala. Tira todo en plan. Ya ves. Vámonos. Tienes que intentarlo tú, Gumber. Yo quiero ver esto. Me cago en Dios. Joder, Boomer. Estamos aquí en directo, una competición de Scooter. Mike está aquí. 3-4 competidores. Hay que tener, veremos nosotros. Oh. Casi mata a alguien. Vámonos, vámonos. Mi cabeza. Yo también la he visto. ¿La tienes? Sí, sí. ¿Qué es eso, animal, eh? Esto es muy duro. Hay que intentarlo. ¿Qué, tío? ¿Qué? Lo has hecho. Yo casi me caí de boca, pero tú lo has hecho. Porque no has echado huevos, tío. ¡El cerebro crece, hijos de puta! ¡Mamón, el cerebro crece! La señora se debe estar flipando la pura. He said one day you'll leave this world behind.
behind. So live a life you will remember. My father told me. No se verá una mierda, pero estamos aquí en el Mous, en Argüelles, bebiendo un poco y vamos a ver qué pasa. Por ahora, nada, estamos empezando a beber. Habrá que ver cómo va la noche. Pues nada, chavales, estamos aquí en el tanatorio. Estamos aquí con ¡Qué puta madre! Que me ha regalado una púa y se sabe los putos vlogs. Es el puto. Todo, de memoria, todos. Y otra cosa que me planteo yo muy curiosa es qué hace aquí esta ventana con estas rejas aquí. No pinta nada, no. No pinta nada. Y esta déjate en el pañuelo que tapa la luz para hacerla más tenue y sexy. A la vez. Y mi gorra brilla, ¿sabes? En plan, no sé, mola. Y ¿qué pasa? Estamos de fiesta. Ese es tonto, pero no os preocupéis. Me invito a una copa. Una copa, tú. Yo te meto. Este tío mola, chaval. Un chupito de Jagger. Venga. Un Jagger. Un Jagger. Claro. Yo voy a dominar las obras. Vale. Un brindis con el mejor, que es un puto crack. Y a brindar, venga. El tío más bizarro de todos. Gracias, tío. Estamos aquí con David en medio de la noche, un viernes en Madrid, y lo tenemos aquí. ¡Bizarro! Mira, bizarro. Tiene pantallita y todo, y mira lo que tiene aquí. Polla. Madre mía, un cinturón de balas. Ya, ves, Cruz. ¡Qué guapada! Y me ha dicho que me lo va a regalar. El puto amo, choca esa. Puto amo, me bébetelo, cago en Dios. Puto amo. Exactamente. Qué guapo, un abrazo, tío. Muchas gracias, tío. Esto para mí es importante. Prefería regalártelo que cuidármelo incluso, ¿eh? Joder, tío. Muchas gracias, tío, de verdad. Eso es para poner las copas, ¿eh? Para los chupitos, tío. Sí, que no deslice. Qué guapo, tío.